Señora presidenta, brevemente, desde el escaño, si se me permite. Señor defensor del pueblo, gracias una vez más por su intervención, por su dedicación, del que algunos llevamos tiempo encargándonos de una manera o de otra. Yo destacaría dos cuestiones en su informe y de las intervenciones que también ha habido en torno a este tema. Una cuestión son las carencias que existen en la sociedad, carencias que pueden atribuirse al Gobierno, a las instituciones, carencias de infraestructuras, carencias de cuestiones básicas incluso para muchas de las personas que habitan. Pero hay otra cuestión que es diferente, que no son solamente carencias, que es la conculcación de derechos básicos o incluso derechos humanos, que creo que es algo a lo que yo principalmente me referiré, porque otras cuestiones creo que desde otras perspectivas se pueden incluso atacar o se pueden subsanar. La violencia machista, usted mismo lo ha dicho en su intervención, en primer lugar, y me parece muy importante que usted haya dirigido sus primeras palabras en torno a este tema. Una triste realidad que nuestra sociedad padece y que esta misma semana incluso hemos cuestionado desde esta tribuna en algunas intervenciones. Me parece aberrante que hoy en día todavía, incluso en los informes que usted presenta, en esta casa se esté cuestionando eso. Por lo tanto, nuestra mayor implicación en esta materia y nos parece muy interesante, muy importante que usted haga hincapié en ello. Usted, en su informe de 2018, reclama más implicación de las administraciones para acabar con la violencia machista e insiste en la necesidad de proteger rápida y eficazmente a los hijos y a las mujeres víctimas de violencia de género. En el 2019, en el informe, insiste en los fallos existentes de coordinación, errores de comunicación. Por lo tanto, creo que tenemos todas las instituciones labor suficiente para llevar a cabo cuando usted ha señalado con el dedo que existen fallas en esa materia. Segunda cuestión, la trata de seres humanos. Me parece otra conculcación de derechos humanos en la que usted en el informe señala. En este Estado existe trata de personas. Existe trata de seres humanos con fines de explotación sexual y creo que es algo que también, aparte de necesidad y obligación de erradicar, debemos de hincarle el diente. Tercera cuestión, personas migrantes, otros también ya lo han señalado. Creo que la gestión de acogida humanitaria de las personas que acceden de forma irregular, llamémosle irregular a lo que no está legislado, pero bueno, de forma irregular a España, y la gestión de las personas que necesitan protección internacional necesita, sin duda alguna, una profunda revisión orgánica y funcional, así como la situación de los menores recogidos en centros de estancia temporal también. Hay continuas demandas de asilo y protección internacional. España ha finalizado 2019 con 135.000 solicitudes pendientes de resolver. Su institución formuló más de medio centenar de sugerencias a la Secretaría de Estado de Migraciones y no sé si están contestadas, si se ha seguido la tramitación o cómo está la situación. Y por último, habría muchas cuestiones que tratar, pero no me quiero exceder, el tema del mecanismo de la prevención de la tortura, unas actuaciones que se están llevando o se han llevado a cabo. Nos gustaría saber, porque dentro de ese mecanismo también está la situación de las instituciones penitenciarias, de las cárceles, algo que nos ha preocupado siempre. Y usted hace hincapié en las mujeres privadas de libertad por su condición de sexo en las cárceles como cuestión importante. Usted hizo un informe incluso y a raíz de ese informe mi grupo parlamentario presentó aquí una proposición no de ley hace dos semanas para tratar el tema de la situación de las mujeres en las cárceles. Cosa que algunos incluso lo cuestionaron, que existe una discriminación, que existe una situación perentoria, que existe una situación diferente al de los hombres. Se cuestionó cuando el informe que usted mismo realizó lo detecta, lo detalla y lo denuncia. Por lo tanto, en nombre de mi grupo, pedirle que siga con esa labor, que siga haciendo un esfuerzo, sobre todo en la defensa de los derechos básicos y de los derechos humanos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Aguirrechea.